No solo pinto murales en la vía pública, entonces eso es lo que genera también otro tipo de trabajos. Yo trato de abarcar un poco todo, pero los murales es donde más me divierto. Puerto Rico es como un alma aparte, como algo latino, pero que hay una cosa que sobrevuela en las sombras, que es como una especie de sistema americano que está ahí siempre latente, o ciertos patrones o ciertas cosas que yo siento que esta es una ciudad como total, un país totalmente latino, pero que tiene como un contexto americano de trasfondo. Entonces mi obra es más o menos, o sea, trabajo más o menos en ese sentido. Es como el hecho de, la obra en sí va a ser como una mujer que va a representar como a la libertad, de una libertad, un concepto de libertad. Mi obra tiene que ver mucho con los animales, que yo viví en alguna parte de la República Mexicana, que había mucho, es una zona selvática, entonces hay muchos insectos y mucha flora y fauna bien peculiar. Realmente uno va a pintar y después eres turista, ¿no? Pero uno hace turismo haciendo su trabajo. Entonces es bien interesante ver cómo la idiosincrasia de cada país, y pues no sé, al mismo tiempo tenemos los mismos problemas en todos lados, pero al mismo tiempo también tenemos muchas cosas buenas y en común. Yo llevo pintando ya casi 12 años. Básicamente empecé con el graffiti, como empieza casi todo el mundo, y después me trasladé un poco más hacia los murales porque pues, quería hacer algo un poco más diferente, con más mensaje que el graffiti tradicional, que son letras. Aunque todavía respeto el mundo del graffiti, casi todas mis amistades son grafiteros. Pero sí, aquí tengo como más libertad para poder decir algo, crear algo con más sentido y llevar lo que siento o algo que veo en la sociedad que me molesta y quiero pues, decir algo acá. Por lo menos yo me siento como que, ¿sabes?, bastante retado por lo que estoy haciendo, y muchos de los artistas que vinieron para mí son como que de respeto. Entonces uno siente como que tiene que hacer, ¿verdad?, un buen trabajo para representar no solamente a ti, sino al país que tú vives, y hacer algo que pues, sea significativo para todos.